vas que son tan emocionantes que en 2 o 3 minutos podés de ir ganando, podés ir perder. Creo que eso es lo que le atrapa a la gente y eso hace que la concurrencia sea masiva. ¿Qué saben del rival de Parque Sur? Te soy sincero, hoy fuimos y lo único que dijo Ricardo fue que son ásperos, son duros. Tiene un par de jugadores, 2 o 3 jugadores que experiencia de TNA, ¿sí? Luego corren rápido, ¿sí? Hacen sistemas de transición. No tienen un sistema preestablecido, digamos, de juego prácticamente, sino que son muy parecidos a San Justo, más que nada. Pero jugadores muy ásperos, digamos, va a ser un poco más friccionado el partido que pasó con el Tala. No sé más nada, lo único que hicimos fue 2 o 3 sistemas que hacen ellos, cómo definen las cortinas centrales, cómo atacar a los piques en 45 grados. Pero después, yo creo que mañana vamos a ver la característica individual de cada jugador. Bien. Y un mensaje, ¿qué le decís a la gente que los viene acompañando? En la semifinal fue tremendo, ¿qué le decís a la gente? Ya muy agradecido, ya quedan 2 partidos, ojalá que lo podamos cocinar en el tercero nomás, pero que se quede tranquilo, que nosotros vamos, como equipo vamos a dejar todo. La verdad que la repercusión que hubo es muchísima, nunca nos pasó de jugar un estadio completo, estar lleno. Si tienen la posibilidad que asistan a los 2 partidos, pero desde ya agradecido, esto es algo impagable para nosotros, porque el apoyo y realmente el recibimiento que fue el día sábado fue notorio y la verdad que es muy, muy lindo jugar a un estadio así, lleno, completo.